noches, jaque mate en la pantalla de Televisora Regional Unimar. Cuarentena total, lo acaba de anunciar el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Hace minutos ustedes estuvieron recién viendo en vivo y en directo por Televisora Regional Unimar. Cuarentena total, todo el mundo en su casa. Esto es lo que se intentó hacer por las buenas, pero lamentablemente este país que tiene cosas tan lindas nos tiene a nosotros adentro, que somos generadores de el romper las normas, del romper las reglas. Por eso es difícil, ¿no? Cuando nos agarran este tipo de enfermedades tenemos que ser solidarios, es complicado. Es difícil. Es difícil no agarrar cuatro tarros de alcohol cuando nos podemos llevar uno del supermercado. Es difícil. Es difícil pensar en el otro. Qué difícil se nos hace como país pensar en el otro, ¿no? Y qué difícil que se nos hace respetar las normas. Decir, nos quedamos en casa, nos vamos a cuidar, vamos a salir de esto antes de que sea más grave. Es el momento, es la posibilidad de ganarle una pelea a una enfermedad que está haciendo estragos en el mundo. En el mundo está haciendo estragos. Nosotros estamos por primera vez, creo que la Argentina, por primera vez, después de México 86, creo que podemos ganar algo. Y esta es la pelea contra el coronavirus en un punto. ¿Cuál es? La de estar preparados antes de que llegue. Llegar va a llegar, es inexorable. Va a llegar el coronavirus a la Argentina. Ya llegó, pero va a llegar de manera importante. Lo que tenemos nosotros acá es la posibilidad cierta de ganarle de mano, de estar preparados, de tener el sistema sanitario listo, el sistema de defensa civil preparado, el presidente, los ministros, los gobernadores, los intendentes, todos en la misma sintonía. ¿Usted sabe lo que es poner de acuerdo en este país a toda esa gente? Y lo ha logrado esto, que es el coronavirus, y nos deja en un lugar tan importante a los argentinos hoy, que es la posibilidad de, si hacemos caso, estar mejor, poder estar bien. Si hacemos caso, poder estar bien. Pero somos hijos del rigor. Entonces ahora tenemos que ir a casa sí o sí, no nos queda alternativa. Solamente quienes están en el servicio público, quienes están en los supermercados, en las farmacias, los periodistas, somos los que podemos andar. El resto se tiene que quedar en casa. Es una cuestión de querernos nosotros mismos y de querer al resto, a nuestra familia. Es la manera de protegernos entre todos. Yo creo, esta noche tenemos un programa especial, está ya acá con nosotros el licenciado Foresi para hacer un análisis de lo que fue la semana y de las medidas que acaba de anunciar el presidente. El intendente acaba de llamar a reunión de gabinete urgente a las 9 de la noche, por eso la licenciada Crescente va a estar en el último bloque y va a estar en el primero, va a estar en el último, y en el medio va a estar Luis Miravalles para hablar de la educación virtual, que les está llegando a nuestros hijos de manera perfecta. Está funcionando, está funcionando. Faltamos nosotros nomás. Faltamos nosotros ponernos de acuerdo, pero está funcionando. Les dijeron a los chicos, les vamos a mandar tarea por internet. Y los padres decíamos, están tapados de trabajo los pibes en casa. Los docentes se han puesto, están haciendo patria. Nuestros maestros, una vez más, se han puesto la camiseta, se pusieron la 10 y salieron a la cancha, como lo hicieron los médicos, como lo está haciendo todo el sistema sanitario de la Argentina. Y también, debo decir, como lo está haciendo nuestra clase política, nuestros gobernantes, se han puesto la camiseta y estamos jugando en equipo. Faltamos nosotros, faltamos nosotros. Entendamos esto, es entre todos. Solo no se salva nadie, es entre todos. Breve, dame tres cortitas y lo recibo al licenciado Foresi para comenzar el programa de esta noche. Pedí tu plan con tarjeta Marcos Juárez. Coronavirus.
Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar, y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Muy bien, estamos acá, estamos charlando entre todos porque acaba de terminar el mensaje del Presidente de la Nación, que ha sido muy claro con respecto a las medidas, a lo que va a pasar a partir de las 0 hora de hoy y cómo va a seguir la Argentina. Yo digo, y me lo va a ratificar seguramente el licenciado Foresi, que representa a un sector que se ha puesto la 10, la cinta de capitán, y salió a la cancha de una manera. Yo me saco el sombrero ante los enfermeros de este país y ante los médicos de este país, los sanitaristas de este país, porque de verdad hemos escuchado, salvo algunas honrosas excepciones, todos los profesionales que han sido consultados siempre con mucha prudencia, siempre bajándole los decibeles a la cosa, sin generar pánico, con mucha responsabilidad. Aparece cada tanto algún tirabomba, pero los hay siempre. Pero creo que el sistema sanitario de la Argentina, hoy, de verdad, yo estoy orgulloso, podría decirlo, Eduardo, por cómo ha pasado todo, más allá de que no ha pasado nada todavía, por cómo se viene desarrollando todo. ¿Cómo estás? Gracias por venir. Buenas noches. Gracias a vos. Sí, la verdad que es como decís vos, esperamos que para la semana próxima y principio de abril venga realmente la posibilidad de un contagio más masivo, pero el objetivo central del Gobierno Nacional, del Gobierno Provincial y también desde nuestro lugar acá en Marcos Juárez es evitar que vengan todos juntos. Va a ser imposible que no ingresen casos, esto ya está demostrado, no somos una isla. Estadísticamente y epidemiológicamente está esa situación. Lo que tenemos que lograr es que vayan entrando los casos y que nosotros podamos darle respuesta. Ese es el desafío grande. Así que no hay que asustarse cuando aparezca el primer caso, porque están todos. Vamos a tener casos, claro, en algún momento. O sea, hasta ahora no tenemos. Porque felizmente, esa es la realidad. Felizmente no estamos no en la estadística, pero en algún momento nos va a tocar. Y eso no quiere decir que nos pongamos mal, que nos angustiemos, porque hay mucha angustia social, mucha preocupación, no es para menos con todo lo que está pasando en el resto del mundo. Vuelvo a repetir, no quiero tener una visión real ni optimista, digamos, de lo que va a suceder. Sí, tengo que decir que nos estamos preparando dentro de lo que tenemos lo mejor posible y un poco más. O sea, el gobernador, dentro de lo que es la provincia de Córdoba, pasa a disponer de 498 respiradores a más de 1.000. Hizo un anillo antes de llegar a la ciudad de Córdoba, que a nosotros nos corresponde Villa María. Pone en funcionamiento otro hospital. Está ya inaugurando o empezando a trabajar sobre el Hospital San Roque, un hospital de campaña. Dame algunas definiciones, porque por ahí la gente dice, ¿y por qué el tema dice? ¿Por qué todos están contando? Porque todos estamos contando los respiradores, decíamos. Yo decía, sacaba la cuenta en Marcos Juárez, con mucho viento a favor podemos tener 20 respiradores. No, menos.
Yo calculé 20, me digo, uno por cada cama de terapia, no. Uno o dos que puedan tener los bomberos y los servicios de emergencia. No, vos estás contando lo de la ambulancia. Claro, llegado el caso y ante una emergencia, vos lo pones arriba de una ambulancia con un respirador y lo tenés ahí. Sí, lo, pero tenés que tener el médico también. Lo contenés, pero digo, el respirador está. Pero somos 30.000, entonces, ¿y por qué la importancia del respirador? Porque es una enfermedad que sobre todo te morís sin aire, o sea, pasa eso, ¿no? Pero las complicaciones respiratorias y los casos graves terminan con asistencia respiratoria y por eso el respirador es fundamental, que también escuché hoy la noticia desde el gobierno de la provincia de Córdoba, una noticia oficial, que hay una empresa cordobesa que deja de exportar y lo deja en stock acá en Córdoba. Qué bueno. Así que se duplican los... de un día, así, en este mes se van a duplicar la posibilidad de tener personas con respirador. Se elaboró una estrategia para lo que va a venir, que está elaborada ya hace una semana y se está poniendo a prueba. Digamos, cuando venga no nos va a agarrar desprevenido. Obviamente que esperemos que no nos sobrepase, pero estamos haciendo todo lo posible dentro de lo que tenemos para estar preparado. Como debe ser. Yo creo que no hay que entrar en pánico, pero hay que ser extremadamente cuidadosos. Y ser respetuoso de lo que nos están diciendo. Quienes saben, porque ni siquiera nosotros, yo no sé. Uno tiene la información que tiene, pero no, uno no es un experto. Entonces, cuando uno escucha a la gente que sabe, a los sanitaristas y demás, que te dicen, mirá, quédate adentro. De verdad, quedémonos adentro. Salgamos lo necesario, lo estrictamente necesario, ¿no? Sí, bueno, el mensaje es ese. Uno no se pone contento con la medida que escuché del presidente, pero la estábamos esperando. Nosotros en el hospital hoy estábamos esperando esta medida porque esto nosotros sabemos que todas las medidas que se tomen antes de tiempo evita que el virus se replique y evita la proliferación que hace que la curva sea exponencial y ahí no podés dar respuesta al servicio de salud. Sabemos que trae angustia en la gente, a mí también me produce angustia. Sabemos que los monotributistas o lo que hacen trabajos particulares van a estar afectados, pero hay situaciones extremas que se están viendo en países que nosotros tomamos muchas veces como referencia, donde esto es tremendo y sé que nos puede tocar a Marcos Juárez. Te imaginas la angustia que tenemos nosotros, pero la responsabilidad que también que tenemos. En algún momento hay que elegir a quién meter en el respirador y a quién dejar morir. Por eso estamos hablando de situaciones que son... Que en Italia se está dando. En Italia se está dando, en España está dando. Ese video que está circulando de los abuelos que le dan la tablet para que se despidan de los familiares porque no hay lugar para ellos en el respirador, es de una crudeza y de una... casi parece que no es cierto. Uno dice, si no tomamos las medidas, va a pasar acá lo mismo. Si no tomamos las medidas que corresponden, por eso, cuando a mí me dicen, yo no voy a aguantar estar encerrado, a mí porque me toca ser director del hospital, pero... La verdad que me gustaría estar encerrado, que pase todo lo que tenga que pasar, que aguantemos entre todos y no tener que llegar a estas situaciones de tener que elegir a quién poner un respirador y someter un tratamiento. Obviamente esperemos que esto no suceda, pero sabemos que está sucediendo. ¿Tenemos casos en estudio de Marcos Juárez, gente que ha venido de viaje que está en cuarentena? Tenemos casos que están en cuarentena, la mayoría han cumplido, tenemos excepciones que no han cumplido, que fuimos, presionamos y se adhirieron al... Hoy me llamaban para preguntarme algunos números de teléfono para denunciar estas situaciones. Es la policía, ¿no? En Marcuárez, la encargada. Sí, la unidad judicial está receptando. La verdad que de los que teníamos nosotros cuando empezó todo esto, que estaban los países que ni siquiera estaba Brasil y Chile todavía dentro de la lista, podíamos saber porque nos dijeron, porque sabíamos, porque era un vecino. Cuando entró Chile y Brasil, se hizo imposible de sostener. Imposible no, yo creo que llegamos a muchos casos de a dónde venían, con quién, con la licenciada Crescente, el doctor Ayuso y la doctora Fabila, armamos un grupo y estuvimos trabajando caso por caso, se siguen trabajando, pero bueno, ahora lo de la cuarentena está obligatoria, desdibuja un poco toda esta situación. Pero ayuda todo, también, ¿eh? No, está bien, pero todo el mundo adentro. ¿Verdad? Sí, ahora el que viajó y el que no viajó. Exacto. Ahora todos adentro. Y Eduardo, aprovecho ya que estás, hay gente mirándonos, no solo en Marcos Juárez, sino en la región. Vos sos la autoridad de referencia, porque el Hospital Abel Ayerza es el hospital de la referencia en el departamento. ¿Cómo nos cuidamos en casa? Porque sí, bueno, nos metemos todos adentro. Ahora bien, me siento mal, tengo un síntoma gripal, pero es el síntoma producto de la estación, de que está el aire acondicionado un poco más fuerte, empiezo a estornudar, me cae agüita de la nariz.
¿Qué hago? ¿Voy al médico? ¿No voy al médico? ¿Lo llamo por teléfono? ¿No lo llamo por teléfono? ¿Cómo me manejo? Sí, tiene que hacer la consulta médica. Si tiene servicio en domicilio, también estuvieron presentes los que trabajan en domicilio en las empresas de salud. Así que también es muy bueno eso, que llamar a domicilio. Si usted es socio, por ejemplo, en Marcos Juárez, hay dos, tres, Samad, Sami y Zoom, que es la más grande, pero son los tres. Bueno, cualquiera, usted llama y se venía a atenderme, si es socio, obviamente, ¿no? Seguro. Está claro. No obstante eso, pusieron a disposición las unidades para que trabajemos en conjunto. Para lo que se viene, ahora no hace falta. Pero eso es una muy buena medida. No, pero la consulta domiciliaria nos ahorra esto de ir a la con un cuadro. Porque, a ver, vamos a hacer... Yo no quiero entrar... No quiero desmerecer, pero tampoco quiero entrar en pánico. No toda gripe es coronavirus, ni toda gripe es dengue. Así es. Está claro. O sea, yo puedo sentirme con una febrícula, con cosas, porque a lo mejor... El ventilador de techo me hizo mal, y bueno, me destapé a la noche y me hizo mal, o el aire acondicionado estaba más bajo de lo normal y me hizo mal, y no pasa, y eso no indica que esté infectado. Seguro. Pero sí necesito hacer la consulta. Seguro, sí, sí, por eso va. Si tiene un servicio de emergencia, que vaya a la casa y avisa, así cuando se baja el médico y el enfermero, toma la precaución. Si va a los sanatorios y al hospital, antes de ingresar, si va con alguien o si va solo... que trate de advertir de la situación, así le ponen el barbijo, le colocan el barbijo, sale la gente que está en la sala de espera y va directamente al consultorio febril. Eso evita los contactos. A ustedes tienen un consultorio, digamos, una cama caliente para que entren los que están... No, un consultorio que está directamente aislado, con ventilación aparte. No pudimos lograr la entrada aparte, pero bueno, como te digo, cuando llega la persona, se habla, nos anuncia la situación, se le pone el barbijo... Sale toda la gente a la sala de espera, que no está yendo nadie al hospital, sí. O sea que no hace falta... Es que lo lógico es que si no es alguna cuestión grave, claro. O sea, si nos duele un poquito la panza, tomemos, total, nosotros no, tomemos algo tranquilo en casa, quedémonos piola. Pero digo, yo me quiebro un dedo, voy al hospital, me siento, espero que me atiendan. Ahora, si voy con gripe, aviso, sí. Porque hay un protocolo para eso. Así es. Estoy engripado, siento refrío, tengo fiebre. Me van a poner un barbijo, me van a llevar a un consultorio. Exactamente. Y ahí el consultorio ya está aislado, ya está ventilado, tiene ventilación independiente. Va el médico y el enfermero, vestido. Los sanatorios tienen los dos, han hecho tanto Sudeste como San Roque, han hecho un protocolo, una puerta para una entrada, otra puerta para otro tipo de cosas, en los dos sanatorios. ¿En casa cómo nos cuidamos? Bueno, en casa cuando ahora tenemos que hacer la cuarentena que va a ser obligatoria, siempre lavado de manos antes de ingresar. Porque el lavado de manos y el alcohol en gel se superpone y no tiene sentido. Digamos, no está bien lavarse las manos y ponerse alcohol en gel. O una cosa o la otra. El alcohol en gel reemplaza en los lugares donde no hay para lavarse las manos. Por ejemplo, porque hay toda una psicosis con el alcohol en gel, con el alcohol, con cosas. Yo compré hoy jabones antibacteriales. Sí, un jabón blanco, cualquier tipo de jabón. Pero un jabón antibacterial. Yo me lavo las manos con ese jabón antibacterial. ¿Está bien? Sí, no hace falta después colocar el alcohol en gel. No es necesario. El alcohol en gel es en caso donde no haya agua, donde no haya un lavatorio o algo que permita hacer el lavado correcto de manos. Bien. Por eso. Ahora y de no la casa sale uno, claro, que eso. Es el que va a hacer las compras. Bien. Los otros se quedan adentro. Cuando salen, está indicado que no está de más entrar por una puerta que no dé directamente a la casa o si no da a la calle, o si da a la calle, bueno, no importa, trata de divertirse lo más que pueda. Dejar la ropa en intemperie, los zapatos incluidos, entrar, si puede bañarse mejor, y si no, hacer un buen lavado de manos y cambiar la ropa. Sí, porque la ropa puede venir contaminada y el virus queda, y la ropa permanece. ¿Y cómo lo saco de la ropa al virus? Y se lava la ropa. ¿Pero sin lavar la ropa? ¿Hay alguna manera, algún lisoform, alguna cosa de esa? No, porque tenés que rociar con cloro, pero arruinás la ropa. No, pero los sanitizantes tipo lisoform, por ejemplo. No que están indicados en este caso. No están indicados. No. O sea, yo le pongo lisoform a la ropa, no voy a hacer nada, más que ponerle lisoform a la ropa. No, lo indicado si salió una vez por día es lavarla o dejarla todo el día a la intemperie, afuera, en un lugar. El virus... No dura mucho tiempo, ¿no? Dura mucho tiempo. ¿Dura mucho tiempo? Y en las superficies, en la ropa. Ajá, ahí dura mucho tiempo. Ahí dura mucho tiempo. Por eso, cuando ingresa, como sale uno solo, lo ideal es que se quite la ropa, sí. Se lave bien las manos, bueno, lave el limpie el celular, todas esas cosas. El celular es fundamental, porque todo el mundo decía, nos lavamos las manos, pero el celular está sucio, sí. Porque lo venimos tocando todo el tiempo. Entonces, venimos con la mano limpia y agarramos el celular sucio. El alcohol. Cuando nos lavamos la mano, lavamos el celular. O sea, sí, lavamos el celular, quiere decir, le pasamos un trapito, con un algodoncito con alcohol en gel, lo ponen en agua el celular, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, y después adentro,
obviamente cada uno que tome use su utensilio, tener una distancia prudencial con la que tenemos nosotros ahora, que es mayor a 1.5 metros, donde sí. Está comprobado que no llega el virus, y lo demás son convivencias. Eduardo, la cuarentena nos obliga a estar adentro, y estar adentro es estar adentro, no es yo salgo a caminar, total voy solo, no, es en estar esta adentro. No se permite más. Estar adentro, la en cuarentena no es, estamos en casa. Vereda, patio, adentro. Vereda, patio, adentro. Sí, tengo perro, y bueno, a la planta al frente de tu casa, no más que eso, y adentro de nuevo el perro. ¿Las mascotas se pueden enfermar? Bueno, lo que escuché de un veterinario que no, habían sacado un rumor de que se contagiaban, pero no. No. Esperemos, porque si llegan a ser enfermos y transmiten, Dios nos libre. Gracias por la visita, estaremos en contacto, nosotros vamos a seguir trabajando, la televisora va a tener sus programas, la radio va a estar funcionando y estaremos, yo sigo diciendo, en este momento todos tenemos una responsabilidad, que es la de llevar información certera de fuentes oficiales y sobre todo tranquilidad a la población, ¿no? Sí, yo vuelvo a recalcar esto, cuando vayan al hospital o a los sanatorios, avisen, ingresen, toquen el puerto, si van toquen el vidrio, claro, para que no ingresen antes de que nosotros le podamos poner el barbijo y preparemos al personal y a la sala de espera para que no haya gente. Gracias una vez más por la visita. Gracias a ustedes. Cortita, dame tres y ya viene Luis Miravalle, la educación a distancia, virtual. Los chicos se encontraron en esa computadora, en ese celular que usan todo el día para ver otras cosas, que hay contenidos educativos y pedagógicos. Esta es la manera en la que la escuela está llegando a casa y lo charlamos ahora con Luis Miravalle. Ya venimos. Bueno. Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad, 4 ejes, 52 toneladas y media. Crescente presenta el 4 ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. Defensa Civil Municipal Marcos Juárez informa las medidas preventivas ante el virus COVID-19, coronavirus, para cuidarnos entre todos. Lavate frecuentemente las manos. Al toser o estornudar, hacelo en pañuelitos descartables o codo flexionado. Evitar contacto al saludar. Mantener distancia de al menos 1 metro entre personas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Si estás enfermo, usa barbijo para evitar contagios. Evitar el aglomeramiento de personas. Cuídate, quédate en casa. Es un mensaje de Defensa Civil Municipal Marcos Juárez. Consultas 44-4103 o 1552-1111. ¿Te gusta pagar de más? ¿Te gusta tener que esperar? ¿Te gusta hacer trámites engorrosos? ¡Seguro que no! ¡No des más vueltas! En Tarjeta Marcos Juárez y Local tenemos el préstamo que necesitas con mínimos requisitos y sin gastos ocultos. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tus proyectos? En Tarjeta Marcos Juárez y Local, el mejor crédito garantizado. Gracias, Marianito. Está con nosotros Luis Miravalle de UPC. Porque bueno, hubo que ponerse la 10 y todos se pusieron la 10 y nuestros docentes, quiero destacar el compromiso de todos ellos que enseguida tenían preparado un trabajo para el año, una currícula para el año, y bueno, la pasaron a la plataforma. Y hoy nuestros chicos están en casa, se agarran la cabeza porque ellos pensaban que esto eran vacaciones. Y me dice, mi hija me dice hace un rato, 10 trabajos tengo que entregar ahora. Y sí, y está bien, pero es la manera de que la escuela nos llega en este tiempo difícil que atravesamos. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, desde el día lunes, que los chicos ya no asisten más a los colegios, hubo un poco de confusión el día lunes, ¿no? Que fue el comienzo del gobierno de Córdoba, que dispuso que por estas 2 semanas iban a estar cerrados los colegios. Y bueno, los docentes ya el día martes ya,
ya ni las reuniones se hicieron porque todas por plataformas virtuales, como para no tener, porque ¿qué ganamos si reunimos 4 horas los docentes como se estimaba al principio, que vayan 4 horas a trabajar? Si vamos, nosotros vamos a mover en escuelas donde hay más de 100 docentes, los vamos a hacer ir 4 horas o 2 horas o 3 horas, si hay transmisión de virus, como dijo recién el doctor, que ya está circulando, porque recién escuché que ya hay 5 casos nuevos en Córdoba hoy, del 30% que aumentó hoy, 5 son de Córdoba. O sea que el virus está ya está transitando, está circulando. Absolutamente, sí. No había sentido que los docentes vayan a los colegios. Bueno, como vos bien decís, con los medios virtuales se llegó primero a los docentes y luego los docentes, entre ellos hicieron todos los trabajos que los chicos están realizando ahora en casa. Este tipo de materiales que reciben nuestros hijos en casa y que van entregando a las escuelas, obviamente que están avalados por el Ministerio de Educación y que llegado el caso también van a ser, para que los papás lo tomen en serio también, ¿no? Llegado el caso también van a ser material de evaluación de nuestros hijos, ¿no? Es el trabajo de los 15 días que va a estar cerrado los colegios, que los niños no pueden asistir. O sea que es un trabajo que luego cuando lleguen a los colegios, después que se vaya el problema, porque no sabemos si va a ser 15 días o va a ser más, porque estimativamente... Yo creo que nosotros el 31 de marzo no llegamos con las escuelas abiertas. Yo creo que no, porque dice que el pico va a estar más sobre abril, o sea que... Sinceramente, si vos me preguntás, yo quiero ser... yo creo que esto hasta mayo, sí, vamos a estar acá. Va a haber plataforma, yo creo que mañana la provincia ya va a poner una plataforma digital para que todos tengan acceso, los profesores, los padres y los alumnos. ¿Qué pasa en el caso de aquel chico que puede pasar, que no tiene un teléfono para bajar contenido, que no tiene una computadora en su casa? Porque puede pasar, son los menos. Puede pasar. ¿Qué va a pasar con esos chicos? ¿Quién le va a llevar el material? Porque, por ejemplo, nuestros hijos hoy están recibiendo material vía telefónica, vía WhatsApp, grupos de alumnos o que los docentes han armado del curso, o vía mail les está llegando el material. Ahora, el chico que no tiene la posibilidad, o por ejemplo, a lo mejor tiene un teléfono con WhatsApp, pero no tiene Wi-Fi en su casa, porque sus papás no lo pueden pagar. ¿Qué va a pasar con esos chicos? Las escuelas están garantizadas, la apertura de las escuelas están abiertas, con los directivos que van, cada escuela ha tomado un horario donde los padres que no tengan acceso a internet, como decís vos, o al teléfono, van a retirar el material para que los hijos puedan trabajar. Sí. O sea, atención papás, esto es importante. Yo creo que a partir de mañana eso cambia, hay que esperar la disposición a partir de mañana porque mañana ya no puede estar más nadie en la calle. Bueno, pero yo creo que hay que tener en cuenta la posibilidad esta cierta de que los papás tengan la chance de tenerlo impreso. ¿Cómo lo hará el ministerio? Es un tema que habrá que desarrollarlo, pero porque hay chicos que pueden no tener la posibilidad. Hay chicos que no tienen la posibilidad. No, nosotros no nos olvidemos que coronavirus mediante siguen llegando las intimaciones de la luz, del gas, del cable, de la internet y demás. Y hay mucha gente que no va a poder salir a trabajar y no va a poder pagar. Y yo no sé si esas empresas van a esperar o van a cortar los servicios. Así que hay mucha gente que puede quedarse sin ese servicio. Y entonces hay que garantizar que los chicos lo reciban. Si no lo reciben de manera virtual, lo tendrán que recibir por escrito. ¿Cómo? Bueno, habrá que articular la manera, ¿no? Nosotros no hemos tenido reporte estos días que haya habido problemas con la entrega material. Es como vos decías, se ha mandado entre ayer y hoy materiales a todos los papás y a todos los alumnos, los chicos de secundaria, a todos los alumnos para que realicen las actividades, para que, bueno, si podemos volver el 31, el 31 la tendrán que entregar o vía virtual la entregarán para que los profes la corrijan. Hay algunos profesores que están dando fechas de entrega, previo al 31. Hay chicos que tienen trabajo de un día para el otro, por ejemplo. Esto ayuda porque es una manera... Es como para no cortar, porque vinimos de vacaciones, empezamos una semana, estaban haciendo los diagnósticos, recién cuando comenzaban las clases se produce este problema y aparte si vamos a estar más de 15 días se corta todo y ya, vamos, como vos decís, si esto llega a mayo va a ser muy grave para los niños. Y mucha gente dice, bueno, pero entonces darán clase hasta enero. El tema es que no es dar clases hasta enero, no es el problema dar clases hasta enero, porque yo supongo que, en definitiva, eso se podría articular. El problema acá está en que son muchos los actores que entran en esta cuestión. ¿Qué pasa? Hay toda una plataforma de turismo que vive también de esto, y que ahora, por ejemplo, las agencias no están vendiendo. ¿A quién le venden un viaje ahora? Imposible. Entonces van a ser 1 o 2 meses. Están esperando, todo el mundo está esperanzado en que esto pase y en ver qué pasa en vacaciones de julio.
Entonces, no podemos cortar las vacaciones, pero no porque los docentes vayan o no vayan a trabajar, sino porque hay un montón de otra gente que no tiene que ver con los docentes, que vive de esto. Espera las vacaciones. Que espera. Que espera, claro. Que espera porque vive de esto. Esto, exacto. Vive de esto. La Argentina se va a parar de una manera muy fuerte, porque estas medidas que son necesarias y en las que adherimos y apoyamos. Va a traer un toque económico muy grave. Luis, vos sabés que viene la piña atrás. No, sí, sí. Porque ya estábamos mal y aparte, este, como vos decís, la piña va a ser más grande todavía. Claro, porque esto va a dejar un montón de secuelas. Exactamente. Todas las discusiones salariales, por ejemplo, que no se han podido dar y que en este contexto nadie piensa en sentarse a discutir paritarias, pero que en algún momento va a haber que sentarse a charlarlas, ¿no? La nuestra no, se cerró. La docente fue la única en la provincia de Córdoba que no se cerró y el Ministerio de Trabajo. No se pueden hacer asambleas por un mes. Fue el día martes. O sea, vos te quedaste nosotros sin saber qué va a pasar. Claro, hasta pero casi. En un día va a haber que volver y va a haber que sentarse a charlar. Bueno, todo esto va a ser plata. Va a costar mucho dinero reconstruir el mundo, no solo la Argentina, quizás sea. Nosotros venimos trayendo otros problemas. Pero va a costar mucho dinero reconstruir el mundo porque las pérdidas han sido millonarias. Millonarias, exactamente. Bueno, entonces, a partir de mañana ya no quedarán docentes en las escuelas. Lo que sí nos han dicho es que se han repartido todos los módulos PyCor hasta el 31 de marzo en todas las escuelas de Marcos Juárez. Los chicos recibieron los módulos en la casa. Sí, porque está comprobado, yo ayer hablé con Estela Heredia también, que cuando no hay clases los chicos no van al comedor, así que le han preparado los módulos para que no haya problema. Para que no haya problema. Los módulos llegaron a la casa. Bueno, y ahora depende de los papás que preparen esos módulos y les cocinen, ¿no es cierto? Sí, pero aparte muchos papás tampoco los mandaban por el miedo del contagio. Tres días. Bueno, ¿están preocupados los docentes? Sí. Hay una preocupación general de todo. Bueno, ahí está, gracias. Teníamos un problemita de sonido y ahora ya estamos nuevamente con Luis Miravalle. Te preguntaba si están preocupados los docentes, si están asustados los docentes. Yo creo que la preocupación es... Bueno, la tercera es la vencida, gracias a los chicos. Se enfermaron los micrófonos, le agarraron, llévenlos, pónganlos en cuarentena los micrófonos, por favor, un poquito. Repito la pregunta, pido disculpas por tercera vez. ¿Están preocupados los docentes? Sí, yo creo que todo el mundo está preocupado. Nosotros desde el primer día que empezamos a difundir, ya de la semana pasada empezamos a anticipar lo que se venía, de los cuidados que había que tener en la escuela, de los niños, y transmitimos el primer momento que no son vacaciones. La gente tiene que entender que no hay vacaciones, ni para docentes ni para los chicos. No significa que porque no vayan a la escuela vamos a estar todos tomando mate, todos jugando al fútbol o todos yéndonos de vacaciones. Bien lo explicó Foresi antes, esto es más grave de lo que se preveía y si se están tomando estas medidas es para que estemos dentro de la casa. Yo quiero, así como le decía antes a Foresi, uno se siente orgulloso de la capacidad de nuestros sanitaristas, enfermeros, médicos, infectólogos que han trabajado. También quiero reconocer la tarea de los docentes, porque rápidamente, más rápido de lo que muchos esperaban, se pusieron a trabajar en este tema y se pusieron del lado de los pibes. En la educación, en el reparto de los módulos alimentarios
Y bueno, también eso me parece que es motivo de orgullo de nuestros docentes, que a veces son criticados, que a veces la gente se enoja y demás. Creo que en esta se pusieron también la 10 en la espalda y están corriendo en la cancha al lado del resto del equipo. Así que me parece bueno. Sí, yo creo que sí, y te vuelvo a repetir, en menos de 24 horas tenían todos los alumnos... Mantenido para trabajar. Eso es importantísimo. Es Luis, importantísimo. Estaremos en contacto, por supuesto, como le dije al licenciado Foresi, la televisora, la radio, los medios quedan a disposición. Nosotros vamos a estar cumpliendo nuestra tarea de comunicar, de llevar información certera, de fuentes oficiales, fidedignas para cada caso, y en todo momento prestos a difundir lo que haga falta. Sí, nosotros, yo también recién hablé con Foresi, hablé con gente del Paico, también cualquier cosa que necesite, nosotros tenemos todos los equipos nuestros también a disposición. Todos los equipos de la UPC, ¿no? Sí, por supuesto. Claro, nosotros tenemos todo el departamento y aparte a nivel Córdoba también. Están un poco como en guardia, ¿no? No, nosotros estamos todo el día en contacto con gente, no viajamos, pero estamos en contacto porque ellos también están con sanitaristas, con médicos, con todos. La pausa, gracias por estar. No, gracias a vos por mí. Y ya estará llegando la licenciada Crescente porque hay reunión de gabinete de urgencia para tratar el tema de las medidas del presidente Alberto Fernández y cómo el municipio se va a mover en este sentido y con respecto a estos temas. ¿Por qué? Porque como decíamos, la basura va a haber que seguir juntándola, porque la gente, y más estando en la casa, va a generar, vamos a tener que tomar conciencia todos en un montón de cosas. Cómo trabajar los almacenes, cómo cuidarnos, cómo ir al supermercado, cómo dividirnos los horarios, las tareas. De esto vamos a hablar en un ratito, ya venimos. Pedí tu plan con tarjeta Marcos Juárez. Coronavirus. Nos cuidemos sin alarmarnos con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar. Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Crescente, la marca líder en acoplados, remolques y carrocerías, presenta nueva unidad, 4 ejes, 52 toneladas y media. Crescente presenta el 4 ejes. Conocelo en Loines 185, teléfono 3472-426-185, Marcos Juárez. Defensa Civil Municipal Marcos Juárez informa las medidas preventivas ante el virus COVID-19, coronavirus, para cuidarnos entre todos. Lavate frecuentemente las manos. Al toser o estornudar, hacelo en pañuelitos descartables o codo flexionado. Evitar contacto al saludar.
mantener distancia de al menos un metro entre personas. Evita tocarte los ojos, la nariz y la boca. Si estás enfermo, usa barbijo para evitar contagios. Evitar el aglomeramiento de personas. Cuídate, quédate en casa. Es un mensaje de Defensa Civil Municipal Marcos Juárez. Consultas 44-4103 o 1552-1111. ¿Te gusta pagar de más? ¿Te gusta tener que esperar? ¿Te gusta hacer trámites engorrosos? ¡Seguro que no! ¡No des más vueltas! En Tarjeta Marcos Juárez y Local tenemos el préstamo que necesitas con mínimos requisitos y sin gastos ocultos. ¿Qué estás esperando para hacer realidad tus proyectos? En Tarjeta Marcos Juárez y Local, el mejor crédito garantizado. Bueno, muy bien. Estará llegando ya la licenciada Crescente. En un ratito estará en estudios aquí con nosotros. Están en la última parte de la reunión de gabinete a la que ha convocado de emergencia el intendente en función de esto que es, reitero yo, la definición del presidente de la Nación de la cuarentena total, ¿no? La decisión de una cuarentena total. Un discurso breve, corto, concreto y conciso. Todo el mundo a la casa, excepto aquellos que estén directamente relacionados con el sector y con la enfermedad. Y esta es la manera en la que nosotros tenemos que comportarnos y que cuidarnos. Los mayores de 65 años, por favor, quedarse adentro. Pidan, hoy las empresas están preparando para asistir con delivery. Hay supermercados que tienen delivery, las farmacias, y de lo contrario se puede recurrir a un vecino, a un amigo, a todos conocer a alguien joven que puede estar en la calle un ratito y que pueda hacer el mandado. Eviten salir, evitemos las salidas innecesarias. Traten de cuando van al súper de hacer una compra que les dure 2 o 3 días en función, no de desabastecer el supermercado, sino de no tener que salir todos los días innecesariamente. ¿Está? Si usted sabe que en su casa se consume 1 litro de leche por día, no lleve 1 litro de leche, lleve 2 o 3. ¿Para qué? Para que sepa que por 2 o 3 días no tiene que ir a comprar leche. Entonces, mañana va otro y pasado va otro. Porque, en definitiva, somos pocos, pero somos muchos. Y cuando pasan estas cosas, nos damos cuenta que no hay para todos. El tiempo físico no alcanza para todos. Hoy, en un supermercado de Marcos Juárez, entraban 5, salían esos 5 y entraban otros 5. Pero si esos 5 demoran 1 hora y media dentro del supermercado, los otros 5 están 1 hora y media afuera. Entonces no alcanza el tiempo físico para atender a toda la gente. Porque tampoco es que no te están corriendo con un cronómetro diciendo se tiene que ir. Pero usted sabe que tiene que hacerlo lo más rápido posible porque hay otro esperando afuera. Se trata de eso, se trata de que no nos salvamos solos. Esto es entre todos y hay que ser solidarios. Hay que ser solidarios con la cuestión. No nos salvamos solos, es entre todos. Se quedan en casa. Ya está la licenciada Crescente con nosotros, que ha venido de emergencia, y estamos haciendo una pausa. Dame 2 anuncios cortitos. Dame el de coronavirus, poneme el de coronavirus de la provincia que tenemos para que la gente pueda verlo una vez más, todas las que sean necesarias. Mientras tanto, se sienta la licenciada Verónica Crescente con nosotros. Coronavirus. Nos cuidemos, sin alarmarnos, con conciencia comunitaria. ¿Estuviste en alguna zona con circulación del virus o en contacto con una persona con coronavirus? Como medida preventiva, vas a tener que quedarte en tu casa 14 días y evitar el contacto social, aunque no presentes síntomas. No vayas a eventos sociales ni a trabajar, y los chicos no deben ir a la escuela. Son licencias excepcionales que justifican estas ausencias y están avaladas por un decreto nacional. No hay que subestimar ningún síntoma de infección respiratoria. Si tenés fiebre, tos, dolor de garganta o dificultad para respirar, no te automediques y llama a tu servicio de emergencia o acudí al centro de salud más cercano. Si el país en el que estuviste se incorpora al listado de zonas de circulación, comenzá inmediatamente la cuarentena hasta completar los 14 días desde tu llegada. Todos debemos reforzar las medidas de prevención. Lavado frecuente de manos, ventilación de ambientes, cubrirse con el pliegue del codo al toser o estornudar.
Si sos mayor de 65 años o tenés alguna patología de base, evita las actividades sociales, especialmente en lugares cerrados, y tené en cuenta las medidas de prevención. Para consultas, llama al 0800-222-1002, opción 1. Consulta las zonas afectadas en www.cba.gov.ar/coronavirus. Es un mensaje del Ministerio de Salud del Gobierno de la Provincia de Córdoba. Bien. Como decíamos, gracias a la licenciada Crescente, que también el municipio de Marcos Juárez, en todas las áreas, ha estado en estos últimos días realmente a destajo, tratando de cubrir todos los frentes, porque en definitiva todos los nudos van al peine y el embudo es la Municipalidad de Marcos Juárez. Y bueno, está con nosotros la licenciada Verónica Crescente, que realmente ha estado cumpliendo un rol fundamental en estos días y acaba de no terminar, porque se acaba de venir un ratito, ya sigue la reunión de gabinete llamada por el intendente ante los anuncios del presidente. Verónica, gracias por venir. No, por favor. La verdad que, bueno, la mejor manera es poder llegar rápido. La gente está muy ansiosa, está muy alterada, quiere saber qué es lo que puede hacer a partir de las 0 horas, qué es lo que no puede hacer. Si bien hubo un mensaje del presidente de la Nación, todavía no ha llegado una normativa clara y nosotros estamos trabajando en base a los lineamientos generales que está dando la Nación. Bien, y en base a esos lineamientos, ¿qué pasa ahora, en una hora y media, a las 12 de la noche? Quedan suspendidas todas las actividades exceptuadas. Las sanitarias, la que tienen que ver con los sanitarios, y en eso se refiere la parte pública y la parte privada. Y en esto quiero hacer la aclaración, que en el caso nuestro como municipio, digamos, van a estar abiertos los dispensarios municipales con atención de guardia, de pediatría y clínica médica, ¿no es cierto? Solamente con un enfermero, por supuesto, y con un administrativo, para aquellas personas que ante una aparición de síntomas o necesidades semejantes, por supuesto siempre pedimos que el primer llamado sea telefónico para poder guiar y evitar que si una persona está sana pueda llegar a un lugar de salud donde pueda haber otras personas y pueda haber un contagio en ese espacio. Por supuesto, continúan a pleno, se agrega un número nuevo para el área de atención telefónica de defensa civil, que teníamos el 444-103 y teníamos el 1552-1111 y ahora se agrega el 1552-1212. Bien. Para que toda la gente pueda llamar y saber desde ese número qué cosas se pueden hacer, qué cosas no se pueden hacer, qué hacer ante la aparición de síntomas, cómo tener recaudos en la casa, cómo hacer si tenemos una familiar de riesgo, cómo realizar una cuarentena, cómo desinfectar mi casa. La verdad que en lo particular las chicas están trabajando, digo chicas, pues son todas sanitaristas las que están atendiendo la línea telefónica, han sido capacitadas para esto. Y están teniendo cada vez más trabajo, más se genera el caos, más se están preguntando. ¿Funcionan las 24 horas esas líneas? Funcionan las 24 horas, las chicas están permanentemente trabajando. Estamos teniendo mucha denuncia de gente que tenía que respetar cuarentenas y no la respetaba. Bueno, pero eso se terminó con el anuncio del presidente, ¿no? Exactamente. Ahora vamos todos adentro, los que viajaron y los que no. Por lo tanto, exactamente, lo que pasa es que la gente que tiene que estar en cuarentena por una cuestión sanitaria, tiene que estar adentro, esa persona no puede salir al supermercado y todo lo demás, ni hablar si es una persona que está con cierta sintomatología. Hay que recordar, Juan Manuel, que todo lo que se pueda no hospitalizar se va a pedir que pase los síntomas y con el control médico en la casa, en el domicilio, Por lo tanto, creo que en esto tenemos que ser conscientes. Están los teléfonos para que la gente pregunte cómo actuar, qué pasa si una persona vive solo, si tiene algún tipo de síntomas, si se tiene que quedar en cuarentena, cómo pedir ayuda, todas esas instrucciones las pueden conseguir a través de estos teléfonos. Dentro de las actividades que están resguardadas, contempladas para que la gente pueda seguir trabajando, son los negocios de alimentos de cercanía. Esto quiere decir que a pesar del decreto que había firmado el señor intendente esta semana para habilitar solamente bares y comedores, a partir de este decreto tampoco van a poder funcionar bares y comedores, solamente van a quedar supermercados, almacenes, verdulerías, panaderías de cercanía, porque lo que
Porque el kiosco sí, sí tiene alimentos de primera necesidad. Un kiosco que tenga bebidas alcohólicas, cigarrillo y golosinas no es de primera necesidad. Acá tenemos algunos polirrubros donde aparte de kiosco tienen también elementos para la alimentación, ¿no es cierto? Desde panificación, para la limpieza, para la desinfección. Toda esa gente, nosotros un poco preventivamente hoy estuvimos trabajando con los supermercados y bajando lineamientos en los supermercados para dar las condiciones que la gente tenía que respetar. Hay mucha gente, muchas empresas que lo han hecho desde como iniciativa propia y muy bien, y hay otras que le hemos tenido que pedir más colaboración. Y todo lo que sea negocios de cercanía, almacenes, que son los de barrio, que son más chicos, se les va a pedir que hagan una atención por la ventana como si fuera un kiosco. Bien. Porque son espacios muy reducidos que no permiten el ingreso, el ingreso de la gente, y sobre todo por el tema de la manipulación de las cosas que la gente por ahí toca, elige y no podemos contemplar, ¿no es cierto? O sea, en un espacio tan reducido muchas veces las cosas están digamos desenvueltas a la vista, la gente puede estornudar, puede tener, entonces todo ese tipo de cuestiones ya se resolvieron hoy bajándole este lineamiento a los comercios, pero bien, no van a poder trabajar comedores y bares. Con respecto a PAICOR, para llevar tranquilidad, hoy se terminó de repartir todos los módulos en todas las escuelas PAICOR, se terminaron de repartir todos los módulos para el hogar de día porque no está funcionando, para que estos abuelos también tengan una cobertura alimentaria. Y lo que vamos a mantener, y esto le pedimos por favor colaboración a la gente, es el servicio de recolección de basura. Lo que ha pedido el gobierno es que se baje la frecuencia, digamos, que no se haga todos los días para evitar justamente el contacto de la gente y resguardar un poco también al recolector y a la persona que está trabajando, habida cuenta que estamos frente a una situación de pandemia, que si la gente se empieza a enfermar hay que también cuidar el factor humano para que no nos quedemos rápidamente sin gente para trabajar. Así que vamos a estar anunciando a través de todos los canales oficiales de la municipalidad los días de recolección y qué tipo de residuos se va a juntar. Por esto es muy importante que la gente respete el día que hay que sacar el residuo, porque tenemos que pensar que sabemos que Marcos Juárez hay una población de perros sueltos bastante importante, que la gente a veces saca los residuos y quedan 3 o 4 días, y esa basura que muchas veces puede ser de una familia que ha tirado, no sé, desde apósitos porque está resfriado, porque está engripado, porque está pasando un proceso de enfermedad, se empieza a diseminar por la ciudad. Por lo tanto, el tema de la basura, nosotros vamos a respetar las normativas generales de la Nación, pero si vemos que se descontrola en términos, digamos, sanitarios, lo vamos a agregar. Así que le vamos a ir avisando a la gente. Obviamente, mañana a primera hora, los funcionarios públicos trabajamos porque nos corresponde organizar toda esta tarea. Vamos a organizar la frecuencia y el tiempo. Esta noche van a salir los recolectores y después cómo van a ser los futuros días. Y a esto nosotros le sumamos también la actividad que empezamos a realizar por epidemia de dengue, que es el corte de césped, que hoy se llegó a alcanzar casi el 60% de los terrenos que ya estaban intimados y que se podían ingresar a cortar, para no cortar y para no descuidar esta otra situación de emergencia, claro, que no está contemplado en el decreto nacional, pero sí está contemplado en la situación provincial. Bueno, yo creo que esta cuarentena obligatoria va a ayudar para las dos cosas, va a terminar siendo útil para las dos cosas. Te pregunto algunas cosas que me fui anotando acá. ¿Qué pasa con el sector productivo? ¿Qué pasa con las fábricas? ¿Qué pasa con los corralones? ¿Qué pasa con los comercios que son de otro rubro, que no son alimenticios? Por ejemplo, las tiendas, las librerías y demás. ¿Todos cerrados? Todo cerrado. Lo único que queda exento de esto es la cadena productiva alimentaria, o sea, el transporte. Inclusive por información que tenemos el gobernador. ¿Pero el transporte en qué tipo? Por ejemplo, el que lleva trigo al molino o maíz a la aceitera, pero el que lleva a Puerto Rosario no, ese no va. A ver, todo eso lo va a ir bajando de Gendarmería. De todos modos, ¿no? la cadena productiva alimenticia se va a contemplar. Los panaderos van a trabajar.
por supuesto, pero lo que pasa es que se va a iniciar desde el producto primario, digamos, desde la materia prima hasta el producto terminado, ¿no es cierto? Porque, bueno, estos días también tuvimos consultas de las ferias, del ganado en pie, hay que transportarlo porque, evidentemente, si estamos más de ese tiempo sin llevar, por ejemplo, al mercado, los animales y todo lo demás, no hay que generar desabastecimiento. Lo mismo con aquellos productos farmacéuticos o aquellos productos de higiene. Hay lugares que no venden productos farmacéuticos, pero están vendiendo toda la línea de productos de desinfección, barbijos, líquidos desinfectantes, que esos van a poder, inclusive, repartir sus productos. Pero, por ejemplo, vos venís del sector metalúrgico. Las fábricas cerradas, personal licenciado, cuarentena, todo el mundo adentro. Así es, así es. Esto va a ser claro. O sea, mañana los empleados de la fábrica se quedan en su casa. Así es. ¿Esto está hablado con el sector? No, nosotros no tuvimos tiempo todavía de hablar con ellos. ¿Quién va a ser la autoridad de control de este tipo de cuestiones? ¿Quién va a ser, digamos, a ver, que mañana, no voy a nombrar ninguna porque no quiero que se nombre, mañana una fábrica de marihuana no esté abierta con el personal trabajando, ¿quién va a ser la autoridad de control? La autoridad de control, es claro, el decreto va a ser Gendarmería, Policía Federal. Que ya está en Marco Juárez, Gendarmería, ha llegado Gendarmería. Y Policía Marcos. Provincial. Bien. Nosotros vamos a colaborar desde la tránsito, digamos, seguridad vial y protección ciudadana para controlar, por supuesto colaborar con la policía como siempre lo hacemos, para atender alguna situación específica. No podemos dejar de lado la guardia porque puede haber un accidente de tránsito, puede haber un incendio, tenemos que acompañar a bomberos, tenemos que acompañar a la policía. Seguro. Entonces la guardia de seguridad vial también va a estar activa, digamos, van a estar trabajando. Para tener los móviles para recorrer y para ver que todo se cumpla, es una manera entre todos de cuidarnos, ¿no? Exactamente, y la guardia de bromatología, por supuesto, no solamente atendiendo el ingreso de camiones de alimentos, sino también controlando los comercios o atendiendo, bueno, situaciones que pueden reclamar, o sea, en este momento está llamando todo el mundo, si puede abrir, qué puede hacer con esto, cómo puede atender, y bueno, la gente del área está disponible. La recomendación es que hay muchos comercios en la ciudad que ya desde hace un tiempo, no es nuevo, no es de ahora, tienen el servicio de delivery. Aquellos clientes de esos comercios, estaría bueno que lo usen ese servicio, ¿no? Bueno, vos sabés, Juan Manuel, nosotros lo estuvimos hablando hoy, un poco el tema del delivery, nosotros le recomendamos, inclusive a los supermercados, que dieran prioridad al tema del delivery. Pero hoy el decreto reglamentario nacional pide que no haya delivery. ¿A que no haya delivery? Que no haya delivery, para que bajar el nivel de circulación en la calle. Si una persona en un grupo familiar tiene que abastecerse de alimentos, uno de la familia tendrá que salir, ir a un supermercado, abastecerse de alimentos. Vamos a ver, porque sinceramente todavía no tengo una normativa, no llegamos a hablar ni siquiera con el comisario para ver, digamos, este tipo de cosas, cómo lo va a implementar el control la policía. Pero bueno, nosotros pensábamos que el delivery, obviamente, en estos días era una opción para que mucha gente que es grande, que está en la casa, que debe resguardarse, ¿no es cierto? Porque es personal de quizás de riesgo y que no teníamos todavía una cuarentena total, pudiera adquirir alimentos, llamar a un supermercado, que le alcanzaran la comida, la farmacia, que le trajeran los medicamentos. Así que bueno, hay algunas cuestiones que todavía están por resolver, por eso nosotros mañana a primera hora estamos en la municipalidad viendo todo este tipo de cosas y se van a usar los canales oficiales y los teléfonos de Defensa Civil para notificar todas estas novedades. Además, yo creo que los medios, en líneas generales, no hablo por todos porque no sé, no he hablado con todos, pero en líneas generales creo que los medios van a trabajar. El presidente ha incluido a los periodistas dentro del área de gente que puede moverse, digamos, con responsabilidad, pero para estar comunicando también y llevando toda la información. Así que supongo que también a través de los medios se va a bajar la información necesaria. Quizás esta es una pregunta para el intendente, pero bueno, te tengo a vos acá, que sos la funcionaria más cercana al intendente en este momento. ¿Se va a hacer algún tipo de planteo a la provincia respecto de la cuestión social, por ejemplo, con el tema de Ecogas, que si bien es nacional, la provincia lo regula a través de la ARSEP, con respecto al tema de PEC? Porque, ¿qué pasa? PEC está con una frecuencia de entre 40 y 50 cortes diarios. Esto me lo dijo la gente de PEC. La orden viene de Belville. Lo vemos en Acción Social. La orden viene de Belville. Hay que hacer 50 cortes por día. Bueno, yo entiendo cuando me van a plantear, ¿qué me van a decir? Bueno, pero el que le cortan la luz hoy es porque debe 4 meses de luz. Es cierto. Pero hoy hay una situación de emergencia. Y hoy esa persona está imposibilitada de salir a la calle a buscar la plata, aunque sea para pagar 2 meses para atrás. No puede porque se tiene que quedar adentro. Entonces, me parece que
necesitamos el compromiso del sector político en este sentido. Yo no digo que haya que perdonar las deudas, digo que hay que esperar, abrir un compás de espera y suspender por lo menos los cortes de los servicios en este momento. Pasan a ser servicios vitales. Los docentes están mandando la info a través de plataformas digitales para que los chicos en la escuela, en las casas hagan la tarea. La televisión pasa a ser algo fundamental. Entonces, yo creo que hace falta un compromiso empresarial de postergar por este tiempo todo lo que sean cortes por no pago de todos los servicios. Sí, o sea, te puedo dar una respuesta que es la oficial. O sea, yo creo que todos los municipios ya están planteando esa cuestión y yo creo que es casi una obligación del Estado provincial y nacional prever este tipo. El mismo presidente, lo ha dicho hoy en su discurso, que en esta semana se van a ir tomando medidas que contemplen todas estas situaciones que son sociales y económicas, ¿no? Y para gente que es cuenta propista, que si no va a poder salir de la casa a trabajar, no le va a ingresar dinero, que es exactamente lo mismo que una empresa más grande, porque si no puede trabajar no va a poder pagar los sueldos, y también le va a pasar lo mismo al sector público. Y también dependerá mucho del tiempo que duren estas medidas. Por ahora, esta cuarentena está prevista hasta el 31 de marzo. 31 de marzo, si te pones a ver, quizás sean 10 días que medianamente todos nos podremos acomodar, habrán cobrado su sueldo, tirarán 10 días, veremos. Pero si esto se extiende, seguramente va a haber que tomar otro tipo de medidas, ¿no? Y creo que tiene que ver hasta con el porcentaje de pago de sueldos y una serie de cosas. Y ahora te voy a dar una opinión que es personal y me hago cargo, digamos, no es una expresión institucional, pero cuando escuchaba estos días un poco el comentario de que le daban 100.000 pesos a cada diputado para que hiciera tareas preventivas por el coronavirus, realmente los diputados lo que tienen que hacer es tratar este tipo de temas. Claro. Está la gente para hacer la tarea preventiva. Sí. Está la gente para hacer la rebaja asistencial. La agenda de la legislatura debe pasar por otro lado. La agenda de la legislatura está para resolver estas cuestiones. ¿Cómo van a reprogramar pagos? ¿Cómo van a quizás prorrogar vencimientos? Porque inclusive hoy, te lo digo y esto a título personal, mañana tenemos que pagar quincenas en las empresas y yo estuve hasta última hora haciendo depósitos en el banco por el cajero porque mañana tengo que pagar a la gente y hay que ver cómo se hace, porque si no puedo comercializar cheques, suponete, no puedo más que hacer una transferencia y hoy no tengo ese dinero en la caja para hacer la transferencia. Entonces hay muchas cosas que habrá que ir viéndolas en la marcha, ¿no? No, los bancos van a trabajar solamente por home banking y por cajero. Pero se asegura, digamos, las transferencias están aseguradas. Si usted las transferencias tiene que hacer un pago, lo puede hacer por home banking. Sí. Y yo puedo sacar plata del cajero. El banco me garantiza que los cajeros van a tener plata. Así es. Lo que no sé si va a haber clearing. Eso no te lo puedo decir porque yo todavía no manejo esa información. Pero supongo que hoy, en este momento, mientras nosotros hacemos una reunión de gabinete a nivel municipal, habrá otras entidades que estarán todas reunidas con su comité de emergencia para ver cómo implementan las medidas que vienen del gobierno nacional. Muchísimas gracias. Y quiero felicitar a todo el equipo de la Municipalidad de Marcos Juárez, que del minuto uno, primero con el tema del dengue, cuando parecía que era más importante que lo del coronavirus, y no es que hoy no sea tan importante, pero el tema del dengue, que dicho sea paso, el caso dio negativo. Dio negativo, hay que aclararlo, es importante, si bien hicimos todo el operativo, porque así está preestablecido, que cualquier caso sospecha se toma como si fuera positivo, el caso dio negativo de dengue. Estamos todavía esperando los análisis del caso sospechoso de coronavirus, que esperemos que sea negativo. Y bueno, la verdad es que más que agradecerme a mí, yo transmito tu agradecimiento a todo el equipo de gente, que cuando le decimos hay que hacer esto, es un problema, hay que resolver las cuestiones y brindar el servicio a la comunidad, la gente está presente. Hay mucha gente que está trabajando de manera silenciosa y es mucha la tarea que hay que hacer. Los teléfonos de emergencia hasta la 1 de la mañana están activos permanentemente y estamos, obviamente, desde lo sanitario con el doctor Ayuso y yo respondiendo y colaborando para que la gente en los teléfonos de Defensa Civil pueda dar una respuesta adecuada al contribuyente. Gracias una vez más. Aprovecho para saludar a todos los que están trabajando para cuidarnos a nosotros. Hay gente que no se está cuidando para cuidarnos a nosotros. Tenemos que ser responsables y valorar ese tiempo que ellos nos dedican quedándonos en casa. Es la mejor manera, el mejor tributo que nosotros podemos hacer por esos que no se pueden quedar
porque tienen que salir a dar respuesta para que nosotros tengamos respuestas. Los chicos que tienen que ir a trabajar a los supermercados, los empleados de la municipalidad que tienen que ir a cumplir su tarea, como la recolección de residuos, como el cuidado sanitario, como las enfermeras de los centros periféricos o del hospital, los médicos. Hay mucha gente que no puede quedarse en su casa a cuidarse, nosotros sí podemos quedarnos, entonces hagamos eso, hagamos caso y quedémonos en casa. Es la mejor manera, ¿no? Así es la mejor manera, porque a veces, bueno, vemos que también inclusive la gente empieza a entrar en pánico, a confundir las medidas, y a lo mejor exigen sí. que en el lugar de trabajo no tienen garantizadas las medidas sanitarias y después salen a la calle y hacen vida normal. Entonces, bueno, es para estar en casa. Yo voy a pedir otro favor, es que dejen de reenviar cadenas de WhatsApp de testimonios y de informaciones de que llegó Juancito, de que vino fulanito. Hay teléfonos para denunciar. Si usted sabe que su vecino vino de viaje y no se está cuidando, no tiene que hacerlo público en el Facebook, sacándole una foto y escrachándolo, porque no tiene sentido. Tiene que llamar a los números de teléfono que ha dado, a la policía, y decir, quiero informar que fulano de tal acaba de llegar y lo estoy viendo en la calle. Nada más que eso. Nada más que eso. No hace falta que nos agarremos a trompadas entre todos, ni que hagamos de esto una cuestión, o pasar, hoy había dando vueltas, tuvo que desmentirlo el propio Estado Nacional, un decreto que hablaba de que a las 3 de la tarde empezaba una toque de queda. Terrible, terrible. Estuvimos toda la semana perdiendo un tiempo valioso en este momento en desmentir cosas, porque es tiempo que se pierde. Vos tenés que salir a ver si esto es verdad, después tenés que salir a llamar a los medios para comunicar que no es verdad. Bueno, en fin. Y aparte la gente entre tanta información se termina confundiendo y no sabe qué es verdad y qué es mentira. Y qué es mentira. ¿No es cierto? Nosotros estamos cotejando. Es cierto, es real, Juan Manuel, y esto lo digo desde lo personal, es mucho el agotamiento físico y mental que tenemos. Trabajamos ininterrumpidamente y todas las cosas, todos los temas se atienden y todos los reclamos se atienden. Pero somos de Marcos Juárez, nos conocemos todos. Yo hablo con vos, te hablo en buenos términos, amablemente por teléfono. Te comprometés a hacer una cuarentena y después ves que esa persona ha mentido y está en la calle. Gente grande, gente con buen nivel de educación, que está interpretando, gente que tienen hasta tareas profesionales, que tienen el deber ético de responder una cuarentena y que no han sido respetadas. Entonces, eso a veces desmoraliza para quien tienen que estar permanentemente tratando de atender. Pero bueno, hay que mirar siempre la mitad del vaso lleno y ver todo lo bueno que se está haciendo y toda la gente que sí está respetando y está solidarizándose con el otro y con su propia familia. Muchas gracias. Gracias a vos. Nos vamos. Ya viene Acontecer Regional 2020. Se quedan en la pantalla de televisora Regional Unimar. Y, por supuesto, la televisora va a tener, como yo les decía, sus programas al aire. Radio Más, mañana vamos a estar al aire también. Sigan la programación, escuchen allí a los funcionarios, a los médicos, a los que tienen cosas importantes para decirle. Dejen de guiarse por las cadenas de WhatsApp, que en línea general y en el 90% de los casos son todas mentiras. Que tengan una buena noche, cuidémonos y quedémonos en casa.